Ciudades Inteligentes, organizado por el Instituto de Estudios Integrado Tomás de Rocamora, es realmente una propuesta que articula este nuevo paradigma que hoy está vigente en la sociedad en general, ¿no? Que es articular acciones entre el Estado y la sociedad civil. En esta oportunidad, Ciudades Inteligentes es una temática que ha despertado muchísimo interés. Con una mirada holística presentamos distintos profesionales que van a ir articulando herramientas que van a ayudar a la sociedad en general y principalmente a los jóvenes a desarrollar un mejor bienestar en la sociedad en general. Trabaja todo lo que tenga que ver con sociedad inclusiva, con seguridad, con gobernanza, con la parte de gobiernos locales. Entonces es una propuesta que ofrece el Instituto con esa mirada, ¿no? De integrar y de articular acciones. Concejal Mecha, calidad institucional en el contexto de las nuevas tecnologías. Bueno, es sumamente importante poder compartir nuestra experiencia del Consejo de Liberarte y sumar a la propuesta también de la innovación, de la gestión, en un marco también dentro de los paneles con una mirada sustentable. Nosotros venimos generando consumo responsable y buenas prácticas ambientales dentro del Consejo Deliberante y poder compartir nuestra experiencia dentro de una charla tipo taller con distintos paneles donde lo denominamos Ciudades Inteligentes es sumamente importante. La verdad que panelistas de trayectoria, donde cada uno va a compartir su experiencia y también qué aporte puede dejar dentro de esta mirada de gobernanza, que sería un andamiaje dentro del Estado donde todos somos actores, donde todos tenemos que generar un compromiso para generar una ciudad que sea más amigable y también que nos albergue a todos. Estamos en un mundo muy cambiante, en un mundo VICA que es volátil, ambiguo, complejo. Y bueno, en este marco, la provincia de Misiones tiene una gran oportunidad y la ciudad puntualmente para poder convertir un destino en un destino turístico inteligente que promueve, da un marco para hacer esa reconversión teniendo en cuenta los desafíos actuales. Tenemos retos que son demográficos, sociales, tecnológicos, de mercado. Eso nos obliga a todos los destinos turísticos a tomar medidas para poder ajustarnos a la nueva demanda y no quedar afuera. Además del contexto apremiante que tenemos por el cambio climático. Entonces, el marco de destinos turísticos inteligentes da una metodología que acompaña a los destinos para poder hacer esta transformación. Los ejes que trabaja puntualmente son la gobernanza, porque sin la articulación público-privada es imposible poder afrontar esta reconversión, siempre con una mirada en convertirnos en un destino turístico sostenible, ambiental, socialmente y económicamente, que sea accesible, que tenga en cuenta y que pueda invitar también a personas con algún tipo de discapacidad, ya sea permanente o temporal, y utilizando a la innovación y la tecnología como palancas para poder lograr esos cambios. Sí, en el marco de este evento del lanzamiento del instituto, el tema que vamos a tocar en mi conversación va a ser biodiversidad eficiente y todo lo que hace respecto a los servicios ambientales, los servicios y los productos ambientales que hacen referencia a cómo la naturaleza se desarrolla en ambientes naturales, en los ambientes típicos de ella, ¿cierto? Donde tenemos todavía parques, plazas, plazoletas, reservas, veredas, o un simple cantero, cómo la naturaleza ahí se las arregla para prestar estos servicios dentro de las ciudades. Los servicios ecosistémicos tienen que ver con proporcionar elementos de calidad que no solamente le hacen al funcionamiento normal de la naturaleza, sino que también le hacen al desarrollo de la sociedad dentro de las ciudades, que viene a ser un ecosistema totalmente artificial. Entonces, debemos recurrir sí o sí a elementos que están distribuidos en distintas partes de la ciudad para poder tener calidad en el aire, agua limpia, agua pura, agua segura, para tener agua en sí también y tener suelos fértiles, ¿por qué no? Siempre se piensa en los cinturones periortícolas que están, periurbanos, hortícolas que están alrededor de las ciudades, pero distan mucho a veces de lo que es la necesidad para poder desarrollar esos elementos, como por ejemplo el riego. Entonces, los servicios ecosistémicos tienen que estar vinculados tanto a
la ciudad en sí como la tecnología que necesitan ellos para estar. Porque a veces no es que falta el agua, sino que falta invertir en la infraestructura para que el agua llegue a esos sitios donde se está cultivando lo que podría la ciudad de Posada, por ejemplo, nutrirse en cuanto a lo que es los productos hortícolas en sí, ¿no? Por otro lado, al hablar de biodiversidad eficiente, nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con imitar o inspirarnos en la naturaleza, ya que ella, por ejemplo, entre tantas cosas que hace, no produce residuos. Entonces, si nosotros decimos, ¿qué está pasando en una ciudad? Que una de las principales problemáticas son los residuos, ¿no? O el traslado de los mismos. Entonces, la, por ejemplo, vagilidad que tienen los organismos, el grado de movimiento que precisan para poder sostener sus vidas, tal vez puede darnos pauta de cómo nosotros tenemos que movernos dentro de la ciudad o en cuanto a qué es lo de reutilizar de verdad y dejar de hacer esto una moda y hacerlo ya una realidad, porque no estamos más frente a lo que denominábamos un cambio climático, sino que en realidad lo que estamos hablando es una emergencia climática. Entonces, tratar de ver en la naturaleza qué está pasando para imitarla e inspirarnos y poder, a partir de ello, mejorar nuestra calidad de vida.